La mente nunca es decidida. No importa que se trate de la mente de una persona o de otra. La mente es indecisión. El funcionamiento de la mente consiste en vagar entre dos opciones opuestas y tratar de averiguar cuál es el camino correcto. Es como intentar encontrar la puerta con los ojos cerrados. Con toda seguridad te encontrarás colgado entre las dos opciones. Ir por aquí o por allá. Estará siempre en una condición de decidir esto o lo otro. Esa es la naturaleza de la mente. Ese es el problema con la mente. Y cuanto mejor mente tengas, mayor será el problema. Las mentes inferiores no se enfrentan tan a menudo con ese problema. Es la mente del genio en la que se queda atascada entre dos polaridades. Y no sabe elegir. Y entonces se siente en un limbo. Lo que te estoy diciendo es que lo propio de la mente es estar en un limbo. Lo propio de la mente es estar en medio de dos polaridades opuestas. A menos que te apartes de la mente y te hagas testigo de todos los juegos de la mente, nunca podrás decidir. Aunque decidas alguna que otra vez, a pesar de la mente, te arrepentirás. Porque la otra mitad, la que no has elegido, te atormentará. Puede que fuera esa la correcta y que hayas elegido mal. Y ahora no hay manera de saberlo. Puede que la opción que descartaste fuera la mejor, pero aunque la hubieras elegido, la situación no sería diferente. Entonces será esta opción, la que ha quedado descartada, la que te atormentará. La mente es básicamente el comienzo de la locura, y si estás muy metido en ella, te volverá loco. La mente no está segura de nada. Si estás entre las dos polaridades de la mente en un limbo, Siempre hacer o no hacer te volverá loco. Antes de que eso ocurra, salta afuera y echa un vistazo desde el exterior de tu mente. Sé consciente de la mente, su lado luminoso, su lado oscuro, su parte buena, su parte mala. Sea cual sea la polaridad, sé consciente de ella. De esa conciencia saldrán dos cosas: la primera, que tú no eres la mente, y la segunda, que la conciencia tiene un poder de decisión del que la mente carece. La mente es básicamente indecisa y la conciencia es básicamente decidida. Cualquier acto que parta de la conciencia es total, pleno, sin arrepentimiento. No pienses dos veces las cosas o en si algo habría sido mejor de otro modo. No te arrepientas. Nunca pienses que has cometido un error. Actúa según tu conciencia que es todo tu ser. Ahora cualquier cosa que ocurra es la única posible. El mundo puede decir que está bien o que está mal, pero eso es asunto suyo, no es tu problema. Así pues, la conciencia te sacará del limbo. En lugar de quedarte colgado entre esas dos polaridades de la mente, salta lejos de las dos y podrás ver que esas polaridades solo son polaridades si estás en la mente. Si estás fuera de ella, te sorprenderá ver que son dos caras de la misma moneda. No había posibilidad de elegir. Con la conciencia adquieres claridad, totalidad, soltura. La existencia decide dentro de ti. No tienes que pensar en qué está bien y qué está mal. La existencia te lleva de la mano y tú te mueves de manera relajada. Es la única manera, la manera correcta. Y es la única manera de que te mantengas cuerdo. De lo contrario, siempre estarás confuso.